a una chica, diles, hoy vine a terapia. Buenos días, chicas, bienvenidas a un nuevo vlog. Diles, el día de hoy me tocó venir tempranito a mi terapia. Tempranito tengo que venir a mi terapia, me estoy chingando uno pan, para entrar con mucha energía. Como buen mexicano, ¿verdad? Me estoy comiendo uno pan. Vámonos para adentro. Ya vas a empezar. Déjate limpio las manos. ¿Ese? ¿O el de Baby Shark? ¿Cuál? ¿Ese? ¿O el de Mickey Mouse? Los dos. Toma. Vamos llevando los dos para la lechita. Vente. Y hay muchísima decoración bien bonita en Target. Anduvimos ahí nada más miruleando, no fuimos a comprar nada, solo íbamos por los vasitos del gordito, pero pues sí me gusta siempre andar miruleando para darme ideas para decorar la casa. Hola, hola chicas, bienvenidas a un videito más. El día de hoy no les voy a hacer un vlogcito, ahí se refleja mucho la ventana. El día de hoy no les voy a hacer un vlogcito porque andaba muy corta de tiempo arreglando muchas cuestiones del gordito y sus terapias y todo eso. Pero como ando en eso de organizar mi tiempo, dije les voy a compartir a las chicas cómo es que me organizo para poder hacer tantas cosas que ni yo a veces me creo que todo lo que veo en la agenda yo lo logré hacer. Voy a empezar compartiéndoles, les voy a dejar en mi Instagram las impresiones para si tú quieres imprimirlas, te basas, porque yo al principio también no llevaba ni cómo empezar, chicas, cómo organizarme para limpiar la casa, cosas así. Y pues empecé a averiguar en Pinterest muchas opciones que me salieron, pero estas fueron las que más se adaptaron a mí. Igual si estas opciones que te voy a dejar en mi Instagram no se adaptan a ti, pues las puedes abajito dejar el link para que tú te vayas directo a las capturas y puedas imprimir las hojas para tú mismo armar tu agenda. No necesitas comprarla, que a veces son carísimas. Pero pues bueno, aquí les voy a dejar la opción. Lo primero que yo tengo es que sí tengo una agenda, pero a veces la agenda, bueno, aquí tengo un montón de papeles importantes. La agenda no siempre tiene mucho espacio. Entonces yo tengo esta agenda, que esta la conseguí en Rose. Creo que ya no tiene el precio, no, ya se la despegó. La conseguí en Rose como en $8. Me gustó porque trae lo de 2 años. Entonces yo la empecé en 2023, que fue en el mes de, perdón, de agosto de 2023 fue donde empecé esta agenda. Me gustó mucho porque trae stickers. No los he usado mucho, pero me gustan los stickers en esta agenda. Y me gustó eso, que eran de 2 años. O sea que no solo la iba a usar 2023, sino que me va a alcanzar para este próximo año. Y me gustó que trae todos los para poner los cumpleaños, ¿no? De toda tu familia. Aunque a veces se me pasan, pero bueno. Pero bueno, de menos ahí los tenemos. Y cuando les damos la checa, nos recordamos. Me gustó que trae también... Déjame los pongo. Ay. ¡Ven para acá! ¡Al baño no! Porque ya se me escapa. Como para que pongas notas importantes. Para si en cuanto tú abres el mes, pues veas lo importante que quieres hacer en el mes. Bien sea personal, laboral, del hogar, de tus hijos. Yo aquí pongo pues de varias cosas. Empiezo con personales, cosas de los niños, de mí, que queremos hacer juntos. Y pues con laborales y cosas de la casa. Siempre dejo para esas 4 opciones. Después de allí, trae tu calendario, que igual te sirve para poner. Yo lo uso para poner los cumpleaños. Aquí pones notas. Yo aquí pongo mis metas para lograr en mis redes, no sé, mis ventas y todo eso es lo que yo pongo aquí. Tú puedes usarlo para otra cosa personal o familiar. Y pues ya trae cada día. En cada día yo lo que hago es que dejo un renglón por cada cosa que quiero hacer en el día. Así que logro hacer 1, 2, 3, 4, 5. Son 9 renglones, pero no siempre pongo 9 cosas. Pongo de 7 a 6 cosas por día, prioritarias. Bien sea del... Casi siempre son la mayoría... citas, cosas del gordito y cuestiones laborales. Entonces es lo que pongo aquí como para recordarlas, ¿no? Para tenerlas a la mano. Esto es todo como como mi agenda, se podría decir que mi agenda mixta, ¿no? De todo. Aquí al final trae una hojita
para notas, cosas extras que quieras agregar. Y me gustó por eso que les digo que aparte trae cada mes una imagen bien bonita. Y esto es como yo lo hago con mi agenda, pero no solo tengo mi agenda. También tengo otra agenda que es más personalizada, que es así, yo la hago. Les digo, yo siempre quise como tener todo bien organizado. Siempre me gusta organizar como en papel las cosas, pero no lleva por dónde empezar. Entonces busqué en Pinterest plantillas para organizarme, tanto para la limpieza de la casa como para el journal y todo eso, porque también me llamaba mucho la atención empezar a hacer mi journal, pero también no sabía ni cómo. Entonces esta fue una de las que usé, que encontré y me gustó para lo que es la limpieza de la casa, porque se adapta mucho a cosas que yo tengo que limpiar aquí en la casa. Entonces aquí me va diciendo por lo que tengo que hacer todos los días, me da una idea, lo que hago por día, y solo es hasta el viernes. Y pues te lo da de lunes a viernes. El sábado y el domingo yo solo lo básico, fregar, darle una media limpiadita al baño si se ve feíto, una aspirada y una trapeadita al piso si está manchado, y hasta ahí. Yo me trato de descansar los fines de semana, pero sí me enfoco en limpiar todo lo demás entre semana. Esta es la que yo utilizo, como les digo. Se las voy a dejar en Facebook y en Facebook a lo mejor puedan descargarla directamente, guardarla directamente. Pero en Instagram sí le van a tener que hacer captura, así que, pero eso las voy a dejar en los dos lados para que vayan y la adquieran. Esta es la que yo utilizo, como les digo, para la rutina de limpieza. Esta es la que yo me baso para el journal. Son como las cosas que me cuestiono yo para poder hacer mi journal. Y yo tengo aparte la libreta, mi libreta de journal, que es esta. Yo el journal no lo hago todos los días. Yo sé que hay personas que lo hacen todos los días y te enfoca muchísimo mejor hacerlo todos los días, pero a veces no me da tiempo, chicas. Con los niños y todo eso no me da tiempo. Pero sí trato de hacerlo mínimo 3 veces por semana. Casi siempre es entre semana, como cuando los niños están en la escuela, que termino mi clase, hago mi journal y pues tengo mi libretita para eso. Me gusta esta porque tiene como versículos o frases que te motivan. Creo que son versículos porque trae sí de los libros y eso. Son versículos que te ayudan como a motivarte, ¿no? Entonces me gustó mucho esta libretita. Esta también la encontré en Ross a $2.99. En Ross hayas, en Ross o Marshalls hayas cosas bien baratas. ¿Sí es Ross o Marshall? No, sí en Ross. Aparte de eso tengo mis hábitos. Esta es otra de las que uso. Y aquí tú pones lo que tú quieras. Yo, déjenme ver si tengo por aquí la que está llena. Sí tiene que estar por aquí. Sí, aquí está. A ver, este mes. Ese es por cada mes. Y bien, no vamos muy bien, pero bueno. Lo del ejercicio está en cero. Lo de skincare, ese sí va más completo. Leer está en ceros. No he leído prácticamente nada. Tomar agua. Porque a veces hasta eso se me pasa, chicas. ¿Y cuál es el último journal? Mi journal y meditación. Esa va 2, 3. No he puesto algunas. Tengo varias hojitas, pero no lo he tachado acá. Pero bueno, así es como yo lo hago para lo personal. Mis metas personales. Esa hojita, que como les digo, se los voy a dejar Facebook y en Instagram. Y esta es para cuestiones de laborales semanal. Esta lo hago más que nada en eso. Pongo los horarios para poder poner, ok, el lunes voy a tener chancita a tal hora después de mi clase o tal hora que los niños están en la escuela, para hacer mis contenidos, para hacer también las órdenes de los productos y todo eso. Entonces esta se llena prácticamente, y aquí nada más coloco en cada cuadrito qué es lo que voy a hacer ese día. Algo bien básico que les recomiendo es tener siempre lapiceros de colores, porque yo me baso en eso. Siempre que es contenido para Instagram uso un color rosa, cuando es contenido para Facebook un color azul, y así para saber. Me identifico más fácil lo que tengo que hacer con solo verlo, ¿no? ¿Y qué otra cuestión? Esa es la de las semanas. Espérenme porque ya devolví mis cosas. Acá está. Esta es la de hoja de diaria de bienestar. Igual les digo, yo no la hago diariamente, pero sí me la aplico 3 veces por semana. La aplico lunes, miércoles o jueves y sábado. Lo aplico en fin de semana una también, porque
para ver cómo me voy sintiendo yo en toda la semana, más que nada, ¿no? Esta tiene, tú pones tu fecha, las listas de tareas del día. Mis listas de tareas del día son listas como más personales, familiares. Bien sea como, no sé, algo para cuidado mío, hacer una mascarilla, hacerme las uñas, una mascarilla para el cabello, cosas así. O ver con los niños una película. Mi rutina de mañana, esta me ayuda mucho a guiarme. Que tengo que hacer en la mañana desayunar, ejercicio y lectura, porque aunque no me lo crean, a veces hasta el desayuno se me pasaba. Y cuando hago estos días que tengo que hacer esto de los hábitos diarios, me ayuda mucho porque me recuerda. Entonces, igual aquí voy contando también los vasitos de agua. Esto es de afirmaciones positivas. Siempre me pongo una frase que me ayude a motivarme en ese día. O sea, me gusta buscar una frase, depende cómo me sienta yo. Me gusta poner una frase que me ayude a motivarme para ese día, no para diario, solo para ese día. Y porque doy gracias. Esto me encanta hacerlo porque al final del día te das cuenta que a veces somos bien ingratos. No agradecemos por, quizás para nosotros son cosas rutinarias o son cosas prácticas o son cosas que diario tenemos, pero no las agradecemos. Y cuando te enfocas a agradecerlas, a escribirlas, o sea, a pensar, hoy agradezco por la comida que me comí hoy, que me gustó, por el antojito que fui y me comí, o por estar tiempo con mis hijos, o por X cosa que a lo mejor para ti en el día a día, en la rutina, se te hace como algo cotidiano, que no es nada interesante, pero cuando te pones a escribirlo y a meditar el por qué voy a agradecer hoy, te ayuda mucho a darte cuenta lo bendecido que eres en tu vida. Y que a veces somos bien ingratos y no lo agradecemos. Queremos lograr metas grandísimas y sentimos que si no llegamos a esas metas, nuestra vida no está bendecida. Y no es así. No es así. Nosotros siempre, día a día, tenemos bendiciones bien bonitas en nuestra vida, pero no sabemos a veces apreciarlas. Entonces, esto me ayuda mucho a eso. A apreciar las bendiciones que a lo mejor a simple vista son cosas cotidianas o son cosas pequeñas. O para algunas personas pueden ser cosas insignificantes, pero si te pones a meditar y a verlo, son cosas grandísimas. Tan solo el poder tener un plato de comida en tu casa, el poder tener un lugar donde dormir sin frío, el poder tener tiempo con tu familia, el poder disfrutar. A veces yo sé que como mamás nos desesperamos por la rutina, pero el poder disfrutar cada momento con tus hijos es algo bien bendecido, porque hay personas que no tienen eso y que por más que lo quieran no lo van a tener. Entonces hay que ser muy agradecidos, chicas. Esto me ayudó mucho a eso, a dar importancia a cosas que quizá a veces no les damos la importancia en el agradecimiento que merecen. La otra cosa que también tiene es mi humor. Esto lo pongo desde la mañanita. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Lo pongo desde la mañanita. Porque si es un humor muy bajo, quiero irlo mejorando durante el día. Horarios de dormir. Esto también lo pongo. Este sí se los voy a ser sinceras. Casi nunca lo respeto. Este casi siempre me vuelo la barda. Es el gordito que anda ya haciendo travesuras. Pero trato. Trato de respetarlo. Aunque es difícil a veces. Y la productividad, ¿qué tan productiva me sentí el día de hoy? Eso sí, siempre me gusta también ponerlo para estar como escaneando cómo ando en mi humor. Me ha ayudado mucho a quitar mi ansiedad, esta hoja. Me ha ayudado mucho a quitar mi ansiedad, me ha ayudado mucho a reflexionar bastantes cosas y a no sentirme tan bajoneada a veces. Cuando andaba deprimida, esta hoja me ayudó bastante porque me ponía tan solo en esta cuestión que les digo, de los agradecimientos, me ponía a pensar y a meditar cuestiones, como les digo, bien pequeñas, cotidianas. Y cuando estaba bien en mi punto focal de la depresión, esta hoja fue una de las terapias más maravillosas que pude haber adquirido. Otra cuestión que también pongo, pasando a otro punto, es este. Este también lo pongo cada mes. Este solo es un ojo por mes, que se llama planificador de proyectos. Me pongo bien sea un proyecto para la casa, un proyecto para los niños, un proyecto personal o un proyecto laboral. Cada mes lo pongo y lo escribo. Es como hacerme un contrato conmigo misma de que tengo que lograr este proyecto este mes. Y pues me ha ayudado también mucho en eso. Lograr
como les digo, no siempre tiene que ser wow, cosas grandísimas, pero te ayuda como a ir viendo que tú puedes lograr todo lo que te propongas. Solo es cuestión de constancia y planificar, darte tiempo para hacerlo. Y esta hojita me ha ayudado bastante. Como les digo, todas van a estar en el Instagram y en el Space para cuando quieran descargarlas y armar ustedes mismas también su agenda personalizada. Y la última hojita, creo que sí es la última. Espérenme. Sí, sí es la última. Ya se las enseñé. Sí es la última. La última hojita que me ha ayudado mucho en cuestiones de salud y personalmente es esta, que es mi menú semanal. Porque había veces, chicas, que me comía, o sea, cosas bien, que no me iban a nutrir absolutamente nada. Me sentía súper desagusto, me inflamaba. Yo sufro mucho de inflamación y era bien difícil andar toda inflamada, toda desagusto, que hasta mi humor, ¿no? Hasta mi humor. Últimamente mi humor ha cambiado un poco. Soy como más tolerante y antes no lo era tanto. Pero yo siento que es mucho se debe gracias a esta hojita. Que obviamente he tratado de seguirla lo más que puedo al pie de la letra. A veces no es posible, pero trato de hacer la comida que me corresponde. Y pues nutrirme, ¿no? Porque lo más importante es eso, nutrir tu cuerpo. Si tu cuerpo está nutrido, créeme que mientras haya salud, lo demás a flote, lo demás lo sacamos como sea. Y esto me ha ayudado bastante, esta hojita. Porque a veces les digo, a veces no hallaba ni qué comer, a veces en el desayuno, cuando uno es mamá y se queda sola, pues te quedas, es como que un café y ya con eso me lleno. Pero últimamente con esta hojita, pues he tratado de poner platillos más nutritivos, agregar más verduras, agregar más cositas que sé que me van a servir mucho a mí. Para estar bien, para tener una salud muchísimo mejor. Y pues para ayudar mucho eso al problema de mi inflamación. Porque eso me causaba muchísimo estrés. Y sé que el mismo estrés causa esa inflamación. Entonces, al igual mi rostro, vean. Ya estos son puras cicatricitas. Pero anteriormente... Ay, ya nos vamos a sacar sin pila. Anteriormente eran granos, brotes enormes. Ahorita mi cara está muchísimo mejor a como antes la tenía. Gracias, yo siento, a todo esto. A planificar, a no estresarme y a planificar mis comidas más nutritivas. Así que pues, esta es la forma que yo lo hago. Y pues todo lo agrego a una carpeta. Hago mis impresiones. Estas ya no las imprimo porque las del lo de limpieza de la casa. Y esta del journal porque pues está... Esta puede estar siempre, estas no se rayan ni nada. Pero todas las demás sí las imprimo por semana, por mes. Y les digo, y la de hoja diaria, no la hago como hoja diaria, pero sí la hago 3 veces a la semana. Es como una forma de monitorearme a mí misma, cómo me estoy... Y ahorita que estaba editando el videito me di cuenta de que se me cortó un clipcito. Pero les decía que es la forma de monitorearme a mí misma. Para darme cuenta, ahí está ventana, para darme cuenta cómo me estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo también mi cuerpo con lo de la planificación de... Más que nada como para monitorear mi estado de ánimo. Eso me ha ayudado bastante y espero a ti también te sirva. Y ya saben, cualquier dudita, cualquier preguntita, no duden en dejarme en comentarios, bien sea en el post que les voy a dejar. Pero bueno, espero que te sirvan estos tipsitos, estas recomendaciones. Las hojitas aquí les voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link a Facebook y a Instagram para que quien las quiera imprimir y empezar a hacer su agenda personalizada. Y ahí me cuentan en los comentarios aquí abajito cómo les va, cómo se van sintiendo. Y pues ahí seguimos en el chismorreo apoyándonos unas con otras, chicas. Besos, bendiciones, gracias por estar un videito más aquí conmigo, gracias por todo su apoyo y las veo el próximo videito. Bye, hasta la próxima.